Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de 100% Rugby. Hoy estaremos con la séptima fecha del torneo nacional ADO, con el duelo entre Old Mackay y sí, los Troncos ahí en la cancha del Colegio Mackay. Un partido importante para los Troncos que necesitaban de los puntos y otros resultados para clasificarse, mientras que Old Mackay quería asegurar el liderato del Grupo B. Todo eso y mucho más aquí en este capítulo de 100% Rugby. Esto habría que esperar también el resultado de Católica, pero si venimos con el triunfo y ganamos, estaríamos quedando primero o segundo. O tercero, en realidad, porque todo depende de lo que pase. Porque All Max tiene 16, nosotros tenemos 11, de ganarle a All Max con bonus y All Max 0, podríamos empatarlo, pero Católica si gana pasa 20. Ahí segundo y tercer lugar, la verdad es que nosotros venimos buscando juego. Estamos con hartos chicos nuevos que estamos tratando de darle cancha y no está funcionando. Y poco a poco queremos tomar confianza para afrontar ahora el top 8, que es lo más duro. Yo creo que con altas expectativas, igual que el año pasado, como tú debes entender que el año pasado estuvimos en instancias casi finales y por X cosas como del rugby no se pudo lamentablemente, pero creo que este periodo ha estado muy fuerte, creo que el periodo competitivo estuvo también muy fuerte, hay harta motivación de los chicos, hartas ganas, el mismo estímulo que no se pudo tener el año pasado, se quiere obtener ahora, hay muchas más garras y están mucho más afianzados, quieren obtener lamentablemente todo la copa, así que como todos. Y ahora nos vamos, amigos, a lo que fue este compromiso entre Old Mackay y los Troncos, ya lo decíamos, por la séptima fecha del torneo nacional ADO, ahí en la cancha del Colegio Mackay, con un Old Mackay ya clasificado, pero obviamente que quería asegurar el liderato del Grupo B, demostrando una gran campaña que han tenido durante esta parte del 2014, mientras que los Troncos no dependía de ellos su clasificación a la fase final, a la Copa de Oro de la Liga Nacional A, donde clasifican los 8 mejores del certamen, los 4 mejores de cada grupo. Y aquí estamos viendo a Old Mackay ejerciendo algo de presión dentro de la 22 de los Troncos, que con el rack tratan de salir ahí enlenteciendo un poquito el juego y la patada hacia afuera. Aquí ya vemos a Old Mackay en posición de ataque con el señuelo, ahí el tackle de los Troncos tratando de que Old Mackay no avanzara en ataque. Vamos con una nueva fase de juego, van a ir con sus delanteros con el pick and go, un pasito más dentro de la cancha, abren hacia el otro lado del juego con sus tres cuartos, tratando de generar algún espacio para poder anotar, y había penal, sancionaba el árbitro. Ahora los Troncos con la oportunidad, tratando de ganar velocidad, Old Mackay tratando de taclear, ahí tratando de defenderse, pero en un primer tiempo donde los Troncos supo dominar las acciones. Aquí estamos viendo mucho dinamismo por parte de los madereros y Old Mackay algo complicados en la parte defensiva. Ahí estamos viendo y había penal en esta oportunidad. El tacleado no soltaba el balón, se salvó Old Mackay ahí en ese ataque. Nos vamos con un line out dentro de la mitad de cancha de Old Mackay, bien ejecutado. Sale esa pelota hacia la izquierda con los tres cuartos, los Troncos defendiendo, el señuelo por atrás. Nos vamos con un rack y se va a continuar jugando hacia ese lado de la cancha, hacia la izquierda, tratando de agotar el espacio. Los Troncos que complicaba un poquito la jugada, y el kick forzado por parte de Old Mackay que le da la pelota a los Troncos en este primer tiempo, que supo defender bien su terreno y obliga al penal de Old Mackay. Ahora vemos a los de la octava región con la pelota, tratando de ganar algunos metros.
Ahí All McCain está defendiendo bien, generando el mall. La gente de los troncos cae esa formación. Sigue siendo Aaron Rack, va a agotar el helado. La gente de los troncos, muy bueno el salteo hacia la izquierda. Se escapa ahí el jugador de los troncos del tackle y se va en demanda del ingol. Pero buena defensa por parte de los viñamarinos, de los exalumnos del Mackay. Scrum ahora a escasos 5 metros del ingol. Don McCain, si vamos a ver que los troncos, muy buena formación, muy bien ahí con el scrum, avanzando ahí paso a paso con el scrum, tratando de llegar al ingol, empujando, a ver si esto termina en try. Ahí queda estancada la formación, va a salir la pelota, ahí tratan de buscar el try rápidamente los jugadores de los troncos, solamente queda en un rack y vamos a ver si los forwards tienen la oportunidad de avanzar y poder anotar. Paul McCain defendiéndose y ahí quedaba estrecho el balón. Y vamos con más acciones de los troncos, que seguían dominando este primer tiempo nuevamente con los forwards. Un poquito lento ahí el juego, pero seguían con la pelota los madereros para tratar de avanzar. Había penal, se caía sobre el rack el jugador de All McCain. Se piden postes en esta oportunidad para que los troncos tenga la opción de anotar y van a ser 3 puntos para el conjunto forestal, que se ponía en ventaja ahí en la cancha de All McCain. Y minutos después, aquí estamos viendo la presión que ejercen los troncos en la salida, fuerza All McCain a un kick, ahí regalando prácticamente la pelota, desordenados en defensa y los troncos que seguían a generar la oportunidad, y esto iba a terminar indefectiblemente en try para los de la octava región, que terminarían el primer tiempo con una ventaja de 8-0, terminando así los primeros 40 minutos de este partido. Y nosotros ya vamos de inmediato entonces a revisar qué le ocurrió en la segunda parte de este compromiso. Y ahora nos vamos ya con la segunda parte de este partido. Recordemos, 8-0 ganaban los troncos, que con eso estaban asegurando prácticamente la clasificación a la Copa de Oro del Torneo Nacional ADO, y seguían en los primeros minutos del segundo tiempo con algo de dominio en las acciones, pero con algunos errores en el manejo de la balada. Seguían en posición ahí de la pelota, All McCain tratando de defender y recuperar dentro de sus 22. Se forma un rack que se va a jugar a la derecha según la posición de los jugadores de los troncos. Ahí había un error de manejo, sale disparado el balón hacia adelante, había knock-on en esta oportunidad, y vamos a ver un scrum a favor de los troncos, que tuvieron muy bien en lo que eran los scrum. Paul McCain defendiéndose, tratando de impedir el ataque de los forestales ahí en la entrada a la zona de las 22 yardas. Sigue siendo pelota de los troncos con una nueva fase de juego, ahora hacia la izquierda. Paul McCain presionando, forzando el error por parte de los madereros, pero al parecer había un penal por offside. Y ahí hay ese pedido de postes para que los troncos tengan una nueva oportunidad para sumar de a 3. Vamos a ver qué ocurre en esta oportunidad. Y es buena, 11-0 se ponían los de Concepción ante un Norma Cayans que estaba medio dormido, pero ese penal al parecer los despertaba y empezarían a demostrar por qué estaban jugando en casa. Querían quedarse con los puntos y obviamente, como lo decíamos al principio, asegurar el liderato del grupo B. Cabe recordar que Católica venció por 56-3 al Viña Rugby, y así también ellos quedaban dentro de los 4 primeros y primero del grupo B. Y aquí estamos viendo una buena jugada de All McCain, buen juego colectivo, y llega el try para los de la camiseta a cuadros, que empezaban a acercarse en el marcador. Veamos qué pasa con la conversión, que iba a ser buena, y las cosas se ponían 11-7 rápidamente en el partido. Vamos a ver el scrum, no se juega bien por parte de los forestales, hay un free kick y All McCain rápidamente trata de aprovechar los espacios, estaba mal parado los troncos, y vamos a ver qué ocurre acá. Casi para All McCain, y se saca bien la presión la gente de los troncos, pero había un penalty try a favor de All McCain, que con esa conversión se ponían 14-11 en el marcador. Daban vuelta así la pizarra y los troncos empezaban entonces a buscar los puntos que le permitieran ganar el partido, porque necesitaban ganar para asegurar la clasificación. Estaban complicados ahí dentro de los 4 primeros del grupo B, pero tenían que darse otros resultados, ya lo decíamos antes. Ahí un rack ahora para All McCain dentro de sus 22 para tratar de sacarse un poco la presión. El kick atrás a la espalda de los jugadores de los troncos.
y Old MacKayan se generaba también alguna oportunidad de ataque. Los Troncos tratando ahora de sacarse la presión de encima. El partido estaba de ida y vuelta para cualquiera. Mala la salida por parte de los Troncos y Old MacKayan tratando de generar juego ahora con un rack. Va a jugar con sus backs nuevamente. Ahí hay un nuevo rack para que Old MacKayan tenga una nueva oportunidad de ataque. Vuelven hacia la derecha para tratar de agotar el lado de la cancha. Los Troncos defendiéndose con dientes apretados y Old MacKayan tratando también de sumar algunos retry que les permitiera asegurar la victoria. Sin embargo, el marcador no se movería mucho más. Ahí había un penal, se metía en las manos. Y decíamos, el marcador no se movería mucho más. 14-11, el triunfo para la gente de Old MacKayan, que aseguraban, ya lo decíamos entonces, el primer lugar del grupo B. Ya estaban clasificados. Y los Troncos, gracias a ciertos resultados que se dieron dentro de su grupo y también del grupo A, clasifican a la Copa de Oro del Torneo Nacional ADO. Y todo eso lo estaremos viendo ya a partir de las próximas semanas aquí en 100% Rugby. Nos vemos la próxima semana, amigos. Que estén muy bien y buen rugby para todos ustedes. Yo creo que fue un poco, cometimos algunos errores en algunas partes específicas del juego y que no supimos manejar, y por lo mismo nos marcaron el try y la diferencia que salió al final del marcador. Yo no sé cómo íbamos a terminar ahora con este resultado, pero ya estábamos clasificados. Así que ahora a entrenar y seguir trabajando para afrontar la segunda parte del campeonato, que para lo cual nos estamos preparando durante todo el año. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.